Bendito es Yahweh. Anila Sotefila. Barujata Adonai, Elohe, no me le jaulam, Beshan lo Yahshua Hamashiach, le daber Wahakodes, Bebakasha lo daber Melina Adam. Queremos oír tu preciosa voz, bendito Wahakodes y Yahshua Hamashiach. No queremos oír palabra de hombre. Toda la va porque tú eres bueno, y tu raje leolam, omen, beomen. Shebakashahim, siéntense por favor, amados Sahim, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kegilá, Congregación Ganave Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Esa es la segunda parte, pero vamos, son varias partes, no quiere decir que con esta terminemos el tema. Bendito es el Shen Gadol de Yahweh. Esa es la segunda parte, decía yo, del tema la bestia. Y ustedes dirán, pero ¿por qué en una fiesta nos va a hablar de eso, Roe? Bueno, estuve en oración y eso recibí ciertamente en Shalom, de ministrarles de parte del Eterno este tema, porque sí, el tiempo ya está más corto por todo lo que estamos sabiendo de cómo van las cosas en el mundo. Quiero irme un poco ligerito porque hay muchas cosas que quiero compartirles el día de hoy. En primer lugar, vamos a abrir nuestra Tanaj en Bereshit para que tú vayas entendiendo entonces con un poquito más de claridad. Vamos a Génesis 27, verso 41. ¿Cuál es el odio de los hijos de Ismael sobre nosotros como hijos de Jacob, de Israel? En Bereshit 27, verso 41, cuando lo tengan me dicen un amén. Dice: y aborreció Esav a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Subraya eso, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ese es el odio de todo el tiempo. Van a leerlo juntos, por favor, todos fuerte, el 41, amén. Ahora, les voy a ir dando varias ideas. Vamos a ver ahora sobre lo que es Turquía. Turquía, por favor, anótelo. Porque todo tiene que ver con los imperios que ha habido, y lo vamos a ir con calma, pero el día de hoy sí quiero irme un poquito ligerito. Turquía es actualmente la sucesión del Imperio Otomano. Su capital es Ankara. Estambul es su ciudad más poblada y es un país ubicado en Asia y al mismo tiempo en Europa. Este tema está siendo filmado y grabado. Ahora, al sureste limita con Irán, es muy importante eso, con Irán. Al oeste con Grecia, es muy importante también eso. Al sur con Irak, también importantísimo eso. También con Siria y el mar Mediterráneo. Al norte con el mar Negro. Entonces Turquía, por su localización, es considerada como transcontinental. Transcontinental, es decir, está entre dos continentes. Todo lo que es Europa y Asia. El país actualmente de Turquía influye entre la Unión Europea y el Asia Central. Pero no nada más entre la Unión Europea y el Asia Central, sino también con Rusia. Es que si no se aprende esto, si tú dices, bueno, el rey, ¿por qué me va a administrar sobre Turquía? ¿A mí qué me interesa dónde limita y por qué, etcétera? Porque es la sucesión del Imperio Otomano. Entonces, pues estaríamos pecando de ignorantes todos.
Yo te tengo que dar todos estos temas porque de hecho la bestia va a salir de todo este sistema que se está organizando ya. De hecho ya está organizado. Ahora, decía yo que Turquía es la sucesión del Imperio Otomano. En 1923 terminó el Imperio Otomano e inicia ya Turquía como tal. El Imperio Otomano cayó como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que el Imperio Otomano, el Eterno permitió que hubiera una Primera Guerra Mundial para que cayera este imperio. Ahora vamos a ir a las raíces de lo que significa Turquía. Turquía viene de Turquille con Y. Todo tiene que ver con árabe, con el idioma árabe, Turquille. Y Turk, tú es, digamos, la T de tío, la letra U, la letra R y la letra K, significa fuerte, fuerte. O sea, Turquía viene de Turquille y Turk, con K de kilo al final, significa fuerte. Entonces ahora tú ya, nada menos con estos pequeños datos que yo te he dado, ya vas viendo por dónde va la situación. Hay muchos hombres fuertes que son Sheidim, son demonios, que son potestades demoníacas bastante fuertes, pero no más fuerte que nuestro Elohim Yahweh, Yahshua Mashiach, en esa zona. Ahora, fue conquistada Turquía, bueno, en aquel entonces, pues por el Imperio Medo-Persa, y más tarde por Alejandro Magno, cuando todavía era Imperio Otomano. Anatolia es conocida como en Asia Menor y comprende la mayor parte de la Turquía moderna. Entonces, en el próximo tema, si el Eterno lo permite, les voy a dar todo lo que son los imperios y por qué. Pero hoy vamos a ver algunas citas de la Tana que son claves. Ahora, Constantinopla era antes lo que hoy es Estambul. Si tú te das cuenta, yo dije que Estambul es su ciudad más poblada de Turquía. Y Estambul era llamada Constantinopla. Entonces, cuando llega Alejandro Magno y después les cambian, mucho después es cambiado el nombre por Constantinopla, por eso se llama Constantinopla. Si tú recuerdas en las profecías de Daniel, que no vamos a ir para allá, surgen cuatro grandes cuernos. ¿Sí recuerdan eso? Surgen cuatro grandes cuernos. Bueno, entonces en la época helénica, o sea, en la época de Grecia, por así decirlo, Anatolia fue dividida en cuatro. Y es ahí donde quiero que pongan mucha atención. Bitinia era la primera, Capadocia la segunda, Pérgamo, subraya Pérgamo, era la tercera, y Pontus era la cuarta. Nosotros sabemos que el Imperio Romano es el último imperio en cuanto nos han enseñado, pero hoy vamos a aprender varias cosas basadas a la Tanaj y lógico a la historia universal. Entonces, al caer el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Occidente, no de Oriente, se convirtió en la capital del Imperio Bizantino. Eso es muy importante que lo vayan anotando. El Imperio Bizantino no era más que el Imperio Romano Oriental. A lo mejor estos datos no, tú dirías, bueno, no me van a servir de mucho, pero escucha bien que Pérgamo tiene un lugar importante, muy importante en el Brit Hadashah. Ahora, el Imperio Otomano,
¿Qué es el Imperio Otomano? El Imperio Otomano fue de 1300 después de Yahshua a 1920 después de Yahshua HaMashiach. Es decir, que siempre se ha considerado el Imperio Romano como el último. Pero no, no es así, bíblicamente hablando y en la historia universal. Aunque recuerda que el Islam es hijo de la católica romana. Entonces, el Imperio Otomano va de 1300 después de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, a 1920 después de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Este Imperio Otomano fue muy fuerte. Abarcó el norte de África. Abarcó Europa, todo lo que son los Balcanes. Abarcó Grecia, Bulgaria, Rumania, Cáucaso en el norte. Entonces, si hacemos la cuenta, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 siglos gobernaron los otomanos. El Imperio Otomano entonces duró 6 siglos. Y la 6 siglos, eso es importante que también se anote. Y 5.5 millones de kilómetros cuadrados era lo que ellos gobernaban. En la Primera Guerra Mundial, los aliados impulsaron la creación de una república. Es decir, todo lo que correspondía al Imperio Otomano, dijeron, bueno, vamos a, sobre todo Turquía, vamos a que dejen de ser esto lo que son ahora, y vamos a impulsar una creación de una república. Entonces, el 29 de octubre de 1923, ya se formalizó que Turquía fuera nación, con su capital, como lo dije, Ankara. Ahora, esto a lo mejor para ti es un poquito tedioso, a lo mejor un poquito aburrido. Tenme paciencia para que podamos ir armando bien el tema. Mustafa Kemal fue el primer presidente de Turquía. Mustafa Kemal. Y en 1934, recuerda que en 1923 fue nombrada República de Turquía, y en 1934 le llamaban Atatürk. ¿Recuerda? Es padre de los turcos, pero no es tanto padre de los turcos, sino padre de los fuertes. ¿Recuerdas que te dije Turk? ¿Qué significa? ¿Amén? Ahora, Turquía estuvo con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya no le quedó otra. O se aliaba Turquía en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, por así decirlo, la compra a Turquía. Estados Unidos utilizó Turquía para evitar la expansión soviética, es decir, la expansión comunista en el Mediterráneo. Mira de qué estamos hablando, de Medio Oriente. Ahora, en 1960 de nuestra era, o sea, lógico, después de Yahshua HaMashiach, a 1980, Turquía tuvo muchos golpes militares y crisis, una fuerte crisis en los años 90, en 1992 en adelante. Ahora, estos dos datos que voy a dar a continuación, sí es importante que anotes estas dos ideas. La primera es que el 99% de la población es musulmana. Y el segundo dato que yo te quiero compartir es que el Islam va en aumento rápido y muy fuerte, y del Islam radical o ultra radical. Entonces, si el 99% de la población es musulmana,
pero les están inculcando el Islam fuertemente y el Islam agresivo, porque no, vayamos, no es que haya un Islam de paz, no, eso no existe. Ellos dicen que es una religión de paz, pero no, no es de religión de paz. Y entonces el Islam va en aumento rápido y bastante fuerte. O sea, va en un ascenso lo que es el Islam. Ahora, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, eso es importante, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano era aliado de Alemania. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Otomano era aliado de Alemania. Recuerda que todavía estaba como imperio. La ciudad de Estambul, en esa guerra, en la Primera Guerra Mundial, fue bombardeada fuertemente, sobre todo en el año de 1918. Y entonces ahí se negocia con los ingleses, es decir, con Gran Bretaña, con Inglaterra. Por ejemplo, Escocia es parte de Gran Bretaña, pero no es Inglaterra. Pero ya están buscando su independencia, no los van a dejar, porque los ingleses siempre han sido avarientos y codiciosos. Me refiero al sistema como tal, porque hay Kadoshin allá de Inglaterra, se han comunicado ya, bendito es Yeshua Mashiach. Entonces, ellos negocian con los, se negocia con los ingleses, y anoten esto como se los voy a decir tal cual, por favor, amados Sahim. El Imperio Otomano, con todo esto, estaba, anoten esta frase así, gravemente herido. Gravemente herido. Subraya eso de gravemente herido. Entonces el Imperio Otomano estaba gravemente herido por la rebelión árabe, fíjate muy bien, por la rebelión árabe apoyada por Gran Bretaña. Por eso dije lo de Escocia y lo de Inglaterra, etc. Voy a hacer un paréntesis. Tony Blair es católico. Él pertenecía a la iglesia de Enrique VIII, pero pasó a ser católico. Y eso tiene un par de años, no mucho. Y todo es por intereses. Tony Blair fue el primer ministro de Inglaterra. Entonces, ¿anotaste que el Imperio Otomano estaba gravemente herido? ¿Lo anotaron, amados? Por la rebelión árabe. O sea, ellos mismos hicieron que sus propios hermanos árabes se rebelaran. Y todo lo orquestó Gran Bretaña. Ahora hago otro paréntesis. ¿Quién orquestó que la tierra de Israel fuera dividida? Inglaterra. Siempre ha estado metido. Entonces, se desploma el Imperio Otomano, pero recuerda, estaba herido, no muerto. Entonces vamos a Apocalipsis 13:3, y es ahí a lo que se refiere, porque en la cristiandad pues no se le entiende nada hasta que viene uno a los pies de Yahshua HaMashiach, la bendita Torah. Apocalipsis 3, verso 3. Y ya cuando les hable yo de los imperios tal como cual, le vamos a entender todavía mejor. ¿Tienen Apocalipsis 13:3? ¿Sí lo tienen, amados? Vi una de sus... A ver, todavía oigo muchos, además están buscando. Apocalipsis, Psisgalut, 13, verso 3. De hecho, por eso en los audios de Apocalipsis, amados, en los audios de Apocalipsis, yo dije cosas sobre Arabia Saudita. Dije las montañas que rodean la Meca como tal, etc. Entonces vamos a ir armando el tema. Dice Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Puedes poner Imperio Otomano. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. A ver todos el 3. Amén. Ahora, ahorita vamos a entender más cosas, amados. Miren,
El primer presidente de la República de Turquía como tal, él abolió el sultanato, había sultanes. Y cuando hable yo más sobre el falso profeta, vamos a entender qué son los sultanes. Entonces, él abolió los sultanes y dijo, eso es una república, se acabó. Bueno, entonces, llegamos a un punto clave. ¿Quién es en sí, qué es el sistema de la bestia? El imperio otomano resurgido. No es como se había entendido o se ha explicado o le habíamos entendido, yo me incluyo, bueno, que la bestia va a ser muerta y va a resucitar y va a imitar a Yahshua, sí, va a imitar a Yahshua, Hamashé, muchas cosas. Pero realmente el contexto, amados, es este, que el Islam está tomando una fuerza tremenda, por eso dije que en Turquía el 99% de la población es musulmana y que se está dando el Islam radical. Entonces, el imperio otomano resurgido o revivido, esa es la bestia. Y tú dirás, ¿pero cómo? Bueno, tiene que aparecer un hombre con traje y corbata que represente, que sea la encarnación de Hasatán y Yahshua Mashiach le reprenda y que sea representativo de todo esto. Pero en sí, el, para que tú te des cuenta, el espíritu del antimashiach ya está reinando. Ahora, voy a comentarles algunas cosas también de historia y vamos a ir desde luego a la Tanaj para que tú comprendas por qué Pérgamo ocupa un lugar muy importante. Entonces, ¿sí va quedando claro hasta acá? El Imperio Otomano. Pon mucha atención a eso, porque con esto... Y gracias al Eterno que me estuvieron hablando varios ajim, para que todo esto ya, me están diciendo, se me están despejando muchas dudas. Qué bueno es lo que tratamos acá, que a todos se nos despejen dudas, que el Ruach HaKodesh decía que nos ministre. Ahora, vamos a ir desglosando esto por partes. Vamos a Miqueas, por favor, vamos a Miqueas. Vamos a Miqueas. Aquel que no guarda, por eso, amados Ruanim que nos están viendo, por favor, que me están viendo, no pongas en un ministerio, y eso ya se acabó, lo hicimos por Rajen para que el Eterno les fuera dando su Torah, pero muchos no quisieron, no han querido. Entonces, en ningún ministerio, cuando menos, en ningún ministerio, en la escuelita tienen que cuidar las mamás a sus hijos, aparte de educarlos, es su obligación. Pero en los otros ministerios, amados, tengamos mucho cuidado que no esté nadie en un ministerio que no guarde bien la Torah. Tiene que guardar el Shabbat, tiene que estar en todos los pactos, tiene que cumplir con el Kedushá, tiene que ser un santo y dar testimonio de que está guardando la santidad. Tiene que guardar todos los Shabbatón. ¿Saben por qué es esto y por qué el Eterno está permitiendo que estemos, que les esté compartiendo todo esto? Porque la bestia como tal, encarnada, ya va a salir. El sistema islámico va a reventar, o sea, va a ir para arriba más fuerte. Entonces, el que no esté bajo el talí de Yahshua HaMashiach, ese es el que lo va a lamentar. Vamos a Miqueas 5, decía yo, Miqueas 5, por favor. Aleluya. 5:5. Y este será nuestra paz, nuestro shalom, cuando el asirio subraya viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. A ver todos el 5, amén. Aleluya. Ahora, pongan mucha atención, amados. Los mapas actuales no nos sirven muchas veces para localizar dónde estaban ciertas ciudades, inclusive de la Tanaj. Otros, vamos, en muchos mapas ni siquiera existe X ciudad, etc. Entonces, puedes poner un puntito así y ponle hasta arriba a Siria. Puedes poner un puntito hasta arriba a Siria. Puedes poner un puntito hasta abajo y ponle Damasco. Puedes ponerle un puntito más abajo y ponle Siria. Ahora,
Entonces el puntito de arriba es Asiria, el puntito del medio es Damasco y el puntito de abajo es Siria. ¿Sí? ¿Se acordarán? Bueno, eso te va a servir para... Porque en muchos mapas ya no aparece todo esto. Ahora, cuando el asirio... ¿Quién es este asirio? La bestia. Ahora, Asiria era, comprendía lo que hoy es Persia. Persia es lo que hoy es Irán. Pero parte del territorio, es decir, que se ha confundido, aquí quiero aclarar algo, se ha confundido que Asiria es porque viene de Siria. No. Asiria era otra cosa en los mapas anteriores. Pero tiene mucho que ver. ¿Por qué crees que el presidente de Irán todo el tiempo está lanzando ofensivas contra Israel y quiere su destrucción, como dice el Salmo 83, verso 4? ¿Por qué leímos en primer lugar Bereshit, donde dice Esaf, los días de luto de mi padre pasarán y yo mataré a mi hermano Jacob? Entonces, vamos entendiendo todo esto. Vamos, por favor, al libro de Esdras. Al libro de Esdras, por favor. Bendito es Yahshua HaMashiach. Que el Eterno tenga rajem de todos los Kadoshim. Esdras en el capítulo 6 y en el verso 22. Si el Eterno me permite, después les ministraré sobre los profetas, hay muchas cosas importantes. Si tienen Esdras 6:22, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, Hamatzah, 7 días, por cuanto Yahweh los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria, subraya, hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Elohim, el Elohim de Israel. El Eterno hace lo que le place, bendito es su nombre. Él mandó inclusive por medio de este rey que pudieran reconstruir. Ahora, sin embargo, tienes que tener en cuenta una cosa, que los asirios fueron los que dispersaron a toda la casa de Israel por todo el mundo. Ahora, cuando leímos en Miqueas 5, cuando el asirio, ¿así lo leímos? ¿A qué se refiere cuando el asirio? No existe hoy como tal Asiria, no existe. Es a lo que quiero llegar, que no existe como tal. A lo que se refiere en Miqueas 5:5 es un sinónimo de naciones que vendrán contra Jerusalén. Porque eso también se ha confundido. Entonces, A ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una persona? Sí, tiene que venir una persona encarnada por Satanás, Yahshua HaMashiach, reprenda. Pero cuando dice el asirio, no se está refiriendo a un personaje específico. Se está refiriendo, es un sinónimo de naciones que vendrán contra Jerusalén. Ahora, ¿quiénes quieren ir contra Jerusalén? Todos los árabes, prácticamente. ¿Quiere ir Irán contra Israel? Sí. ¿Irak? ¿Acaso ama a Israel? ¿Egipto acaso ama a Israel? No. Entonces, tenemos que comprender que no se está refiriendo a alguien como tal, sino a un sinónimo de naciones. Ahora, el imperio asirio, del cual quiero hablar después cuando hablemos de los imperios para que quede bien especificado cada cosa, terminó en el año 609 antes de Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, no se está refiriendo a una profecía de que un asirio va a venir, sino se está refiriendo a un grupo de naciones. El imperio asirio terminó en el año 609 antes de Mashiach. Y fue parte, no total, fue parte del imperio persa. Lo vamos a ver cuando estudiemos el profeta Daniel. Entonces, a ver, por eso les dije Asiria, en los puntitos Damasco, Siria, etc. ¿Te acuerdas cuando Shaul iba hacia Damasco? ¿Sí? Bueno, ve ahorita cómo está el problema en Siria. Hay una revuelta contra el presidente, etc. Pero vamos, es un tirano este. Y entonces, es un engaño. Ahorita lo que está surgiendo es, si tú te das cuenta, el Eterno está permitiendo que el propio pueblo árabe esté derrocando a sus gobernantes
para que todos estén de acuerdo con la bestia. Pero la bestia significan dos cosas. Una persona como tal, encarnada Satanás en él, pero el sistema de naciones. Eso que nos quede bien claro, porque siempre en el cristianismo se ha explicado, bueno, es que la bestia es así, y así, y así, así, no, pero no se está refiriendo a eso como tal, aunque lo hay, sí va a ser una persona. Ahora, estaba yo hablando sobre Turquía y es importante que pasemos, a ver, vamos hacia, para que les quede un poquito más claro, vamos a Apocalipsis, por favor, vamos a Apocalipsis 2. ¿Te acuerdas que dije que Pérgamo está en Turquía? Ok, sí. Fue dividida la... Fueron divididas varias ciudades. Recuerda, es que esto nos va a llevar mucho tiempo, no importa. Cuando Alejandro Magno muere, los cuatro toman poder, los cuatro que le suceden, y son cuernos que abarcaron prácticamente toda la tierra. Toda la tierra. Por eso la influencia en la arquitectura, en la pintura, en la filosofía, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces a Apocalipsis 2, verso 12. Y escribe al Malaj de la Kejilá, ¿en dónde? En Pérgamo, entonces ponle ahí Turquía, hoy Turquía. Parte de Turquía, lógico. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí con el trono de Satanás? El trono de Zeus, póngalo así, es que esto tiene que ver todo con la católica romana. El trono de Zeus estaba en Pérgamo. Por eso Yahshua HaMashiach le está diciendo al Malaj que le diga a Yohanan, sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y es que en Pérgamo estaba el trono de Zeus. Amén. Si te acordarás, Constantinopla era lo que antes era Estambul. Si vamos bien. Entonces, muchas cosas tienen que ver por lo que ya se ve venir. Turquía va a ocupa un lugar importantísimo en todo esto de los últimos días. En todo lo... Ahora, los alemanes, fíjense, estaba y en una montaña, una colina, estaba el Museo de Zeus. Yahshua HaMashiach reprende ese diablo. Y los alemanes compraron a Turquía parte del templo de Zeus, y ahora está en Berlín. Anótalo, te va a servir. ¿Por qué crees que tanto odio contra los Yehudim? Entonces, la parte frontal del templo de Zeus está en Berlín, Alemania. ¡Qué tremendo! En la capital. Ahora, ¿qué hacían allá? ¿Qué hacían allá en Pérgamo? ¿Qué hacían en ese templo de Zeus? Hacían sacrificios humanos y orgías sexuales. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Recuerda que la Tanakh dice que en nombres de otros dioses no mencionaréis, pero se está refiriendo para invocarlos, pero para enseñar. Tenemos que enseñar. Se puede. ¿De acuerdo? Te vais a espantar. Ahora, había otra diosa ahí, Diana o Atenea. Y de Diana o Atenea. Pon mucha atención, Diana o Atenea. Por eso la capital de Grecia es Atenas, por Atenea. Por Atenea, esta diosa. Lo explicaba yo en la, como un dato de cultura general, que las columnas tenían estilo cónico, dórico y corintio,
y en las marquesinas, no tanto en las columnas, sino en las marquesinas del templo de Zeus, había seres demoníacos. Por eso Yahshua HaMashiach dice: yo conozco tus obras y sé dónde moras, dónde está el trono de Hasatán. A eso se refiere. Entonces, ahí en tu Tanaj no es pecado que pongas, porque si no se te va a olvidar, amado, no quiero eso. El Eterno no quiere que se nos olviden las cosas. Turquía. Y puedes ponerle tal cual trono de Zeus. Ahí estaba el trono de Zeus. Ahora, en las marquesinas decía yo que había seres demoníacos, y en lo que es el templo de Zeus, había figuras de hombres y mujeres desnudos en todo este templo de Zeus. Y estaban acompañados siempre los seres humanos ahí representados, estaban acompañados por serpientes muy grandes. Eso anótalo. Por eso el Eterno está diciendo, ¿qué nos podría decir aquí de Chichen Itza y de todo eso? Si tantas serpientes, ¿qué podría decir el Abba Kadosh? Y después vamos a hablar cosas más profundas. Entonces, sí había figuras de hombres, de mujeres, pero había muchas serpientes muy grandes. Y recuerda que no está ya la parte frontal del templo en Pérgamo. No está en Turquía ya, está en Alemania, en Berlín. Recuerda que todo lo que es imperio griego y romano, eso lo vamos a ver en otra administración, tiene mucho que ver con el arte, las novelas, el teatro, el cine, la influencia en la arquitectura, etcétera, etcétera. Recordarás que Constantinopla se llama así por Constantino. ¿Quién fue Constantino? Sino un emperador romano que cambió el día de adoración del Shabbat por el domingo. Entonces es muy importante todo eso. Ahora, tienes Turquía, si gustan anotar, Turquía. Tienes Asiria. Tienes Zeus. Tienes en Miqueas 5:5 el asirio. Entonces, prácticamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el sistema de la bestia, como lo dije yo hace 8 días, es el Islam radical, y la bestia es como tal, como sistema del Imperio Otomano resurgido, cuya herida de muerte fue sanada y revivió. O fue sanado más bien. Y eso es lo que es el Imperio Otomano del año 1300 al año 1920 y al año 1923, como república. Ahora, cuando estuvieron los otomanos, se cumplió la profecía que dijo nuestro Adón, Mashiach, Yahshua Elohim, Yahshua HaMashiach dijo, tu casa será dejada desierta, ¿recuerdan? Porque el imperio otomano cobraba impuestos hasta por los árboles. Y entonces tuvieron de preferencia que talar todos los árboles, porque ese imperio cobraba impuestos por todo. Voy a hacer un paréntesis que no tiene mucho que ver con lo que estoy ministrando, pero es importante a veces preguntarse el porqué de las cosas. Todavía en Tehuacán y en muchas ciudades y estados de la República Mexicana hay casas muy viejas y con ventanas muy pequeñitas. ¿Sí has visto eso? O sea, tienen la ventana demasiado pequeña. Y es que el presidente Santana, así se llamaba, el presidente Santana cobraba impuestos, presidente de México, cobraba impuestos hasta por las ventanas que tuvieran las personas en su casa. Entonces, por eso se decidió en aquel entonces construir ventanas muy pequeñitas y muy poquitas. Por eso la mayoría de las casas antiguas, todavía hay casas de adobe acá. Cuando yo entro a ver a mis pacientes, tienen que prender toda la luz, yo tengo que entrar con una lámpara, siendo de día, porque no se ve nada. Entonces, pregúntate siempre el por qué. Esto yo lo aprendí de mi padre, le decía yo, oye papá, ¿por qué? Papi, ¿por qué hay casas con esas ventanitas tan chiquitas? ¿No debería entrar más luz? Ya me contó la historia. Yo le creí, voy a la historia y lo corroboro. Entonces,
Preguntémonos el porqué de las cosas siempre. Amén. Ahora, vamos a Apocalipsis 3:3. Dice Apocalipsis 3:3, cuando lo tengan me dicen un amén. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A ver, todos el 3, amados. Amén. Ahora, vamos concluyendo. ¿Quién es la bestia? Es liderada por Satanás, y a eso se le reprenda, pero es el Imperio Otomano, resurgido. Recuerda todo lo que platiqué de la Primera Guerra Mundial, donde fue herido de muerte ya. Pero ahí no murió el Imperio Otomano. Muchos están esperando que resurja el Imperio Romano. Entonces, cuando hablamos de las profecías más exactas, en el libro de Daniel, se habla de la estatua que vio en el sueño Nabucodonosor, ¿recuerdan? Sobre la cabeza, Babilonia, etcétera, los pechos, etcétera, la cadera, el muslo y los pies. Pero, ¿eso es cierto? Sí, claro que sí, es cierto, claro que sí, es cierto. Pero la suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David. Entonces, el último imperio como tal no ha sido el romano, es el otomano y es islámico. Y ese es el que va a resurgir, está resurgiendo, y esa es la bestia. Tiene que tener ciertas características ahora. Miren, el museo, lo que es el templo de Zeus, ¿de dónde salió el nombre Jesús? ¿De dónde salió Jesús? Yahshua Mashiach reprenda a Satanás. ¿De dónde salió Jesús? Entonces, todo cristiano de domingo sigue adorando a Zeus, aunque diga que no. Aunque diga que se basa en la Biblia, no es cierto. No ha salido. Su corazón está en Pérgamo, ahí, sobre todo, en el trono de Satanás. Ese es el grave problema. Ellos dicen, no, pues nosotros, no, los locos de gozo y paz guardan la ley, se volvieron atrás. Nosotros vamos hacia adelante, ¿no? Ellos siguen adorando el trono de Zeus. Fíjate muy bien. Ahora, recuerden esto, además, por eso les di la lección pasada, una administración. El Imperio Romano, o sea, todo lo que es el Vaticano, tiene que ver con toda la creación, la formación del Islam. Entonces van de la mano. Entonces, podrás decirme, Robert, póngase de acuerdo, ¿cuál el imperio es, el otomano o el romano? Bueno, el último es el otomano, no es el romano. El imperio romano como tal, aunque sigue en su ascenso, tú vas a aprender después que cuando sea destruido el Vaticano, va a haber lloro y lamento. ¿Te acuerdas de Apocalipsis 17 y 18? Pero vamos, hasta eso no tanto lloro, ¿eh? Va a haber lloro a la destrucción de la Babilonia, pero por el petróleo. Es decir, que vámonos quitando esa idea, quítate todas tus ideas cristianas, pentecostales, evangélicas, todo eso, ¿no? O sea, ¿realmente va a ser destruido el Vaticano según la Torah? Sí. ¿Según la Tanakh? Sí. ¿Va a arder el petróleo? Sí. Ese es el combustible que tiene el Abacados Yahweh Sebaot, reservado para hacer estallar prácticamente el mundo de los impíos. Entonces, todo lo que se ha dicho sobre que Roma, o todo lo que se había aprendido del Vaticano, etcétera, hay mucho de cierto, pero vamos, a lo que voy es que el Vaticano es el creador, la Iglesia Católica Romana es el creador de todo esto. Ahora, quiero ir antes a Segunda de Reyes, vamos para allá, Segunda de Reyes 17. ¿Lo tienen, amados? Segunda de Reyes 17 dice, en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá,
comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre la casa de Israel. Si tú te das cuenta, en la Tanakh siempre dice, cuando empezó a gobernar, siempre pone como referencia a la casa de Judá. Y después dice, empezó a reinar sobre la casa de Israel este rey. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Ahora te diste cuenta. En el año duodécimo de Acaz, ¿rey de qué? De Judá. Comenzó a reinar Osea, hijo de Elá, en Samaria. ¿Ya recuerdas la samaritana de Yohanan 4? Sobre Israel. ¿Sobre la casa de qué? Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, subraya. Y Osea fue hecho su siervo y le pagaba tributo. O sea, el rey de la casa de Israel se volvió súbdito de un asirio. Eso es lo que va a suceder en la gran tribulación. Todo se va a volver a repetir. Ahora, mas el rey de Asiria descubrió que Osea conspiraba porque había enviado embajadores de Azó, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Ahora, nada más te hago una pregunta. ¿Por qué el Eterno permitió que este rey pagano tomara la casa de Israel? No contesten. Yo te lo voy a decir, pero ya lo sabes. Porque no guardaban Torah. Ahora, ¿quieres que el asirio, que es la bestia, y todo lo que ya te expliqué, que es bastante complejo, pero va quedando un poco claro ya ahorita, ¿quieres que el asirio, el que viene, reine sobre ti? Guarda Torah entonces. ¿Sí se entiende? Así que yo no creo, lo he dicho, yo no creo en un Elohim que nos enseñe Torah y que alguien guarde la Torah bien, lo mejor que se pueda, guarde los Shabbatón, guarde el Shabbat, guarde la Kedusha, guarde todo y después el Eterno le dé de barazos y le mande un diablo para que lo haga pedazos. Yo no creo eso. En la Tanakh, Elohim es un Elohim de amor. Aquí permitió eso porque la casa de Israel se había desviado y habían levantado ídolos. Por eso permitió eso. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver. El asirio, Asiria, Turquía, etcétera. Todo lo que estamos platicando. Ahora, dice el 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Adá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, que los sacó de tierra de Egipto de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. O sea, hicieron cultos a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Elohim, edificándose lugares altos en todas sus ciudades. ¿No será tu lugar alto tu cuerpo, tu físico? ¿No será tu coche, tu empresa, tu negocio, tu idolatría propia, tu egolatría? En todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh, y servían a los ídolos de los cuales Yahweh les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Bueno, ahora véanme tantito, ponle ahí en tus apuntes, Segunda de Reyes, capítulo 17, en adelante, o sea, todo el capítulo. Hicieron cosas tan malvadas como el verso 17, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron en adivinación y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh provocándole a ira. Eso está en Devarim 18, verso 10. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces si vemos que el imperio islámico, que es lo mismo de esto, se está levantando y con fuerza? Ahora ya sabes por qué dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Zeus, católica, Islam. Ya se está levantando todo eso.
¿Qué quieres tú, amado, ustedes, amados, aquí? ¿Qué quiero yo? ¿Qué queremos para nosotros? Ser guardados de la gran tribulación y de la ira. Guarda bien la Torah y serás guardado del asirio. Va a repetir la misma historia. Ahora no nada más va a venir contra la casa de Israel, va a venir también contra la casa de Judá. ¿Por qué? Porque la casa de Judá, a la cual amamos, muchos no guardan Torah. Muchos se han olvidado, las mujeres no se cubren la cabeza, visten con pantalones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando, amados? Ahora viene el asirio. Entonces, ¿sí te va quedando claro toda la administración? ¡Aleluya! Ahora, te quedará claro, dice aquí, que entonces los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Yahweh. Bueno, entonces vamos otra vez a Apocalipsis, capítulo 3, verso 3. Apocalipsis 3, verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿cuál es la encomienda para nosotros? Que aprendamos mucho de dónde sale la bestia. Eso sí es algo, claro. Lo primero es arrepentirnos. Porque de nada sirve enorgullecerse con tener conocimiento y mucho conocimiento y seguir viviendo como impíos, quebrantando la Torah. Bendito es Yahshua HaMashiach, y que el Eterno tenga rajem de nosotros. Entonces, a partir de ahora, tú ya sabes más cosas. Tú desconocías muchas cosas, yo también. El Eterno nos va ministrando, nos va diciendo, esto es esto, hijo, esto es esto, hijo, esto es esto. Hazlo así, así, así. Entonces, ahora sabiendo las cosas, ¿qué debemos de hacer? Guardar la Torah excelentemente para ser guardados del asirio. ¡Aleluya! Porque si no, entonces vendrá el asirio y tomará a los rebeldes y se los llevará. Pero los obedientes, la emunaje es muy grande, bendito Yeshua Mashiach, la fe es muy grande, el Eterno va a guardar al remanente fiel. Ahora, tú dices, amén, aleluya, así es, y sí, qué bueno, así es. ¿Lo estás haciendo? ¿Cómo te has comportado? ¿Cómo te comportaste en los 40 días de Teshuvah? Y estoy hablando para la Kehilá mundial. ¿Guardas el Shabbat? ¿Temes más a tu patrón, que es un goy incircunciso, comedor de cerdo, que a Yahweh? ¿Le temes más a él que a Yahweh? Estás bien perdido, tienes que hacer Teshuvah. Porque el sistema, quieras o no, va a salir, ya está saliendo. Entonces, el mensaje es para que tú hagas reflexión. Ahora, hace tiempo les compartí, y está en video, la bestia y la estación espacial. ¿Quién era Zeus? Era el principal dios de la mitología griega. Y dije mitología, o sea, logos, estudio de las mentiras. Mito es mentira. Ahora, pongan mucha atención, por favor, lo que voy a decir. Pero todo lo que les voy a estar platicando es importante. Zeus era el dios, el principal dios y el que lanzaba los rayos. Estudia otra vez, ve el video o el audio de la bestia y la estación espacial. ¿Qué está haciendo ahora el sistema con la estación espacial? Causar inclusive tornados de fuego. Date cuenta, amados preciosos, el Eterno nos está dando en bandeja de plata, en bandeja de oro. ¿Quién va entendiendo? Zeus era el principal dios de la mitología griega. Bueno, los romanos, recuerda que es el imperio posterior al griego, dijeron, bueno, nos gusta este dios, pero no se va a llamar Zeus, se va a llamar Júpiter. De ahí nace Peter o Pedro, pero no tiene nada que ver. Júpiter. Entonces todos estos Sheidim se han reprendido. Ahora, la católica romana en el Vaticano, tiene una estatua de Júpiter y le puso una corona y dicen que es Pedro, Kefas, Simón, Shimon Kefas.
el discípulo de Yahshua HaMashiach. No tiene nada que ver. Ahora, ellos dicen, bueno, ustedes aquí tienen a Pedro. Estoy hablando de, lo voy a decir tal cual, no se espanten, para que se entienda bien. Este es San Pedro. No, no es San Pedro. No es Pedro. No existe el San. Ya he dicho que existe un santo domingo, pero no existe un santo Shabbat. Para el mundo, pero para nosotros sí. Ahora, esa estatua allá en el Vaticano, por las fotografías que hemos visto, tiene ya el pie derecho prácticamente liso por tanta acariciada y tanto beso que le dan los feligreses católicos. Entonces tú tienes que entender que todo es paganismo. Recuerda, fíjate muy bien, amado, por favor, mucha atención. Dijo Yahshua, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, el templo de Zeus. Lo compra Alemania. La parte anterior la tienen en Berlín. El Vaticano dice, bueno, la estatua de Zeus me la llevo y que sea Júpiter. Y después decimos que es Pedro, o sea, Kefas, Shimon Kefas, el discípulo de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿te das cuenta, amado? Es una mezcla de paganismo. Ahora, ¿te das cuenta dónde están metidos todos los cristianos? Los millones de millones de millones de cristianos bajo las naguas de Zeus. En pocas palabras, bajo las naguas del diablo. Por eso damos gracias al Eterno que nos sacó de Egipto. Por eso para mí esta fiesta de Sukkot, como desde el 2006, bendito es Yahshua HaMashiach, vivirla como es en Kedushá. Los 40 días de Teshuvah son para, no para decir, fíjate para qué son los 40 días de Teshuvah, no para decir, pequé horrible, me voy a repetir estos 40 días. No, no es así para ya un Kadosh, alguien que está apartado ya no es para eso. Es para decir, Abba, te doy la oportunidad de ponerme a cuentas contigo, tener más comunión en estos 40 días, para entrar perfectamente a la fiesta. O sea, primero Yom Teruah, y llegar a Yom Kippur, y pasar una excelente fiesta de Sukkot, porque es el milenio. Ahora, todo esto que les he ministrado hoy, a ver, vamos a hacer una recapitulación. Tú ya estás en la Torah de Yahweh. Tú ya guardas Shabbat. Pero vamos, ¿de veras estás en la Torah de Yahweh? ¿De veras estás en la Torah? ¿Estás guardando bien el Shabbat? ¿Bien los Shabbatón? Por eso es el llamado para este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo de todos los Ajim y Agayot que están cuidando y enseñando a tus niños Torah en la escuela, en la escuelita, y para todos. Para todos ustedes, amados pastores, amados Akenin, por favor, todos guardando de una manera excelente la Torah. Es la única manera de escapar del antimashiach. Es la única manera de escapar del asirio. Es la única manera, es la única. No hay otra, creyendo que Yahshua es el mashiach. No te imagines un ecumenismo, porque yo sé, y yo lo dije hace tiempo, que esta congregación, como muchas, va a ser desmembrada. Porque no todos guardan bien la Torah. Y da tristeza decirlo, pero no todos van por sus propios intereses, etcétera, etcétera. Van por sus propios intereses en lo material, quebrantan los Shabbatón, hacen lo que se les pega en gana, hacen sus caprichos, mucha lashon hará, botan los ministerios de una manera que no es nada correcta. Entonces estamos hablando que, lógico, falta mucho que hacer todavía en tu vida, para que, porque yo te voy a seguir ministrando la Torah, y con toda esta información que yo te estoy dando, no vas a tener ningún pretexto para decir, el Roe fue un inepto, que el Roe que me diste nunca me enseñó. No es que yo me crea la gran cosa, pero te estoy compartiendo la bendita Tanaj, que es lo más profundo. Y tú puedes decir, al Eterno me diste un roe que no se preocupó por mí, fue un inepto, cobraba por todo. No, no cobro por nada. Y te estoy enseñando, ahora, a ti te toca guardar bien la Torah. Es la única manera.
Cierra tu Tanaj y vamos a hacer una reflexión. Dice en Gisgalud 3:3, arrepiéntete, porque si no, Él vendrá. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Me dejan aquí, por favor, la mesa? No la bajen. Bendito es el Shem Gadol de Yahweh. ¿Te das cuenta por qué valía la pena más ahorita decirte todo esto que danzar? Ya danzamos bastante y vamos a seguir danzando, pero urge por el tiempo como se viene dar todo esto. Ahora, ustedes van a repasar este video audio muchas veces, vas a tener tus apuntes. Vamos a entrar a cosas más profundas, si el Eterno lo permite, el próximo miércoles. Vamos a ir más profundo todavía, porque el Shabbat es para el Eterno. Si el Eterno lo permite, este viernes, en Shabbat, el Shabbat, voy a hablar sobre otra parashá, tal vez otra parashá, y vamos a entrar a los 5 libros de Moshe. Porque hay muchos hermanos, millones ya, tal vez no se conectan, pero hay millones de almas que quieren saber bien la Torah desde el principio. Ahora cierra tu Tanaj ahí. Abba Kadosh, ciertamente estamos viviendo los momentos últimos, los últimos tiempos, tiempos difíciles. Abba, tú sabes con qué amor les he ministrado a mis hermanos. Ahí se queda la mesa. Con qué amor les he ministrado a mis hermanos sobre la Kedusha, y muchos no han entendido, Abba, lo que yo les estoy hablando. No solamente de la quejila local, sino la mundial. Hay gente que se dice pastor y quebranta el Shabbat. O saquen y se quebrantan el Shabbat. Ahora entendemos perfectamente, según lo que yo les ministré en Segunda de Reyes 17 en adelante, que el asirio vendrá sobre ellos. Abba, tú les has abierto el entendimiento. Ahora a ellos les toca abrir su corazón para guardar bien la bendita Torah. Abba Kadosh, estamos viviendo una de las fiestas Rosh Chodesh, pero no podemos despegar los pies de la tierra y decir que no pasa nada, porque tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Yahshua Mashiach no pasará. Y todas las profecías se van a cumplir. Abba, sé tú con nosotros. Ahora vamos a ponernos de pie, amados. Hoy no va a haber danza, ya saben, el Sidur. Amados Sajim, vamos a un breve corte y en un momento regresamos para recapitular algunas cosas. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Un breve corte.